En este programa maravilloso, este sábado santo y bendecido por nuestro Dios, vamos a tener hoy un tema importante, como ya estarán leyendo en la pantalla: Misa Negra en el Vaticano y la Caída de Babilonia. Este es un tema que lo que se trata es brindar información de fuentes importantes y confiables. No se trata de insultar a nadie, sino mostrar claramente las cosas que son, tanto en las películas, tanto en la realidad que se hace público. Muy bien, vamos a comenzar pidiendo la bendición divina para esta pequeña conferencia. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones maravillosas que nos revelas día a día en tu palabra y cómo las cosas, Señor, evidentemente se están cumpliendo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, y tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento para comprender y poder, Señor, decir las cosas tal cual son y de paso prepararnos también al mismo tiempo para tu segundo regreso. Estos favores te los suplicamos en el nombre bendito y precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahí ya lo tienen el título de esta conferencia. Vamos a leer un artículo que sacado de internet, ¿no?, de una página, y bueno, vamos a ver qué comenta aquí. Está hecho esto mediante una captura de pantalla. Por si acaso, yo no soy el autor de este artículo, pero sí estoy de acuerdo con lo que menciona ahí. Satanismo. Se realizan misas negras en las catacumbas del Vaticano. Todavía revela en qué lugar. Satanismo. Misas negras en el Vaticano. Vamos a leer este artículo. El Vaticano niega su implicación con Lucifer y dos sacerdotes jesuitas, y un ex Illuminati de alto nivel lo desmienten. Bueno, vamos a ver quiénes son esos dos sacerdotes jesuitas y el ex Illuminati de alto nivel que lo desmiente, lo que el Vaticano niega su implicación con Satanás. Vamos a primero a ver la definición de misa negra según Wikipedia. La misa negra es un ritual sacrílego en el que la misa cristiana se oficia al revés. Ceremonia esotérica satanista, consistente en una misa ofrecida al diablo que invierte todos los signos cristianos por signos satanistas. Y en lugar de consagrar el pan y el vino, se consagra la sangre de un animal y en ocasiones una criatura humana ritualísticamente sacrificada, literalmente. Ceremonia del culto de Satán, parodia de la misa católica. Ese es según Wikipedia. Bueno, sigue el blogspot Verdad en Guerra, así se titula esa página. Dice: testigos como Henry Kissinger. ¿Quién fue Henry Kissinger? Fue un gran economista que ganó un premio Nobel de Economía ahí por la década del 70, muy respetado. Y George Bush admitieron que han asistido a una misa negra junto con otras personas satánicas en las catacumbas del Vaticano en Roma. Interesante. Asistir a una misa negra en el Vaticano es el más alto de los honores de los satanistas. Interesante. ¿Eso quién lo dijo? Leo Sagami. Y eso está publicado en las redes sociales de YouTube. Leo Sagami. ¿Quién fue Leo Sagami? ¿Quién dijo esto? Un ex miembro de los Illuminati de alto nivel que recientemente desertó y comenzó a decir la verdad sobre los secretos ocultos de los satanistas del Vaticano. Interesante. Y él dijo así: sé que George Bush y Kissinger han asistido a misas negras en el Vaticano. Pueden buscar el testimonio de Leo Sagami. Es interesante. También hubo dos sacerdotes jesuitas que renunciaron al catolicismo, que también lo denunciaron. Por eso dice acá: los antiguos sacerdotes jesuitas Malaquías Martín y Alberto Rivero dijeron a los estadounidenses que asistieron a las misas negras antes de salir de la orden. El sitio web Puritans.net resume una breve sinopsis de lo que dijeron estos dos sacerdotes. Vamos a ver ya. Malaquías Martin fue partícipe de una misa negra.
la cual se celebró en la Catedral de San Pablo en 1963. Te voy a dar el dato, el lugar y el año. Sigue diciendo, durante este culto atroz, varios cardenales instalaron a Lucifer en su lugar apropiado, en el Vaticano, como cabeza de la iglesia. Interesante. Mira lo que dice, ¿ah? Entronizaron a Satanás. Bueno, Satanás siempre ha dirigido a la iglesia del Vaticano, pero figurativamente, ¿no? Como decir, con el espiritismo moderno. Malachi Martin afirma que una buena parte del abuso sexual infantil que ocurre ahora es causado por adoración satánica. Los ritos luciferianos por parte de muchos de los sacerdotes, monjas y la jerarquía nos da a entender que muchos de los que se dedican a este tipo de adoración son de hecho masones secretos. Eso lo afirma Martin. ¿Y cómo no creerle estos dos grandes testimonios? Se van a creer más listos que lo que ocurría en la historia del Antiguo Testamento. Se van a creer más listos que los israelitas que adoraron el becerro de oro cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí cara a cara con Dios. Van a ser más listos que el sabio Salomón, que se rindió a los pies de muchas mujeres extranjeras y cuyas mujeres idólatras lo llevaron a Salomón a apartarse del verdadero Dios, a ir a los dioses de Moloch, a las diosas Astarte y a todos esos dioses Baales. ¿Se van a creer el papado actual más listos que la época antigua? No, hermano, el hombre nunca cambia, por más que haya era tecnológica, era moderna, era de las grandes luces, del conocimiento científico, etc. Hermanos, el ser humano cada vez más se degrada. Nada, como dice el libro de Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que ha sido hecho, será hecho. Malaquías Martin fue un sacerdote jesuita con un alto cargo oficial en el Vaticano. De hecho, él tiene una fotografía sentado justo al lado de Juan Pablo I. ¿Y qué pasó con el Papa Juan Pablo I después que fue elegido? Después de 33 días que él fue elegido Papa, fue asesinado. Bueno, Alberto Rivera también dice que asistió como jesuita a una misa negra en el Vaticano. ¿Y qué pasó con Alberto Rivera? Falleció en 1999, hace 22 años. Algunos católicos creen que fue asesinado. También él escribió una superproducción titulada Los Jesuitas, la compañía de Jesús y la traición de la Iglesia Católica Romana. En ese libro se detalla cómo los jesuitas se hicieron comunistas en la década de 1960 bajo su entonces secretario general Pedro Arrupe. Ustedes saben todas las luchas revolucionarias que hubo en la década del 60. Ahí tenemos la Revolución Cubana, la Revolución Comunista Cubana, la Revolución Comunista de Che Guevara en Argentina, en Chile, en varios países, en Nicaragua, en El Salvador, todos esos países se volvieron comunistas después de seguir a Polonia, después de seguir a Rusia. Pero justamente en la década de 1960 en Latinoamérica, en Sudamérica existió mucho de esto. Acá en Perú nomás, donde vivimos, en 1969 se instaló el gobierno dictatorial militar de Juan Velasco Alvarado. Él también era comunista. Entonces, esto fue justamente conspirado por los jesuitas, tal como Alberto Rivera lo denunció. Por eso dice acá, en ese libro se detalla cómo los jesuitas se hicieron comunistas o se hicieron pasar por comunistas en la década de 1960 bajo sus entonces secretario general Pedro Arrupe, y documenta cómo se fomentaron las revoluciones comunistas en varios países, especialmente en América Latina y África. De África no tengo mucho conocimiento de qué países exclusivamente se realizaron como acá en Latinoamérica. Pero bueno, es evidente, es evidente.
Y esto está sacado de estas fuentes, tal como está ahí mencionado, en bibliotecapleyade.net y algunos de los escritos de Martín, que de ahí lo pueden ver, ¿no? Bueno, Pablo VI dijo esto, ¿no? A través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios, o sea, en el Vaticano, ¿no? Eso también lo dijo, ¿no? Ese Papa Pablo VI. A través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el Vaticano. Y un exorcista oficial de la Iglesia Católica, el padre Gabriel Amor, en el 2013, ¿saben qué dijo? El diablo vive en el Vaticano y usted puede ver las consecuencias. Interesante. Vamos a ver un video, como una ocasión en el avión, el Papa Francisco, después que regresó de Israel, había mencionado que el abuso de niños, el abuso de menores, se compara con una misa negra. Y yo me pregunto, ¿él cómo sabe sobre misa negra para poder mencionar esa comparación con el abuso de menores? A ver, vamos a ver este video. Tres días de peregrinación por Tierra Santa que han permitido al Papa Francisco fomentar el camino de la paz y la reconciliación entre los pueblos y las religiones. El sumo pontífice regresó anoche al Vaticano junto a los periodistas que le han acompañado en su periplo. Durante el viaje, Francisco dijo que no permitirá los abusos de religiosos a menores. ¿Qué fa questo? Un sacerdote que comete este tipo de actos traiciona el cuerpo del Señor. Porque un cura tiene que conducir a los niños a la santidad y los niños confían en ellos. Pero en lugar de hacerlo, abusan de ellos. Y esto es muy grave. Voy a hacer una comparación, es como una misa negra, dijo el Papa ante el asombro del cardenal Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede. Es como hacer una mesa negra, por ejemplo, ¿no? Francisco anunció que... Muy bien, ustedes han podido ver ese video, es más claro que nunca. Ahora van a ver un segundo video acerca cómo en la época de Pascua se canta, y todavía lo hacen de noche, lo hacen el sábado de noche, previo al domingo de Ramos. Hacen una misa que llenan todo de multitud ahí con sus velas encendidas o con su cirio encendido, como lo llaman, en la catedral del Vaticano. Y justamente en latín entonan un canto pidiendo bendición divina y mencionan la palabra Lucifer. Van a ver ustedes con atención. Atención, el siguiente video no es apto para todo el público, ya que contiene temas de carácter religioso, el cual podría ser ofensivo para algunos de sus creyentes. Con este video, no se busca desmeritar ni mucho menos ponerte en contra de dicha religión. El autor de este video no está a favor ni en contra de ella. Se recomienda discreción. Esto sucedió el 27 de abril del 2014. Se celebraba una misa en el Vaticano por el Papa Francisco. Sin embargo, sucedió algo completamente impactante. Tanto como los fieles que asistieron a la misa, como el mismo Papa, pronunciaron un amén al término de que el coro entonara un cántico, en el cual se escuchaba perfectamente la palabra Lucifer. Catalogando esta ceremonia como una misa satánica, un evento que fue grabado completamente y que cualquier persona puede volver a verlo sin problema alguno. Sin duda, lo que sucedió en esta misa fue un hecho sin precedentes, que a más de uno dejó completamente atónito. Pero analicemos más de cerca este polémico caso. Se dice que dicha interpretación
está completamente equivocada. Y es provocada debido a una mala traducción del latín antiguo, idioma en el que la palabra Lucifer es sinónimo de lucero. Y nada tiene que ver con la designación de un ente demoníaco. El mensaje que realmente se citaría sería el siguiente: que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Es importante mencionar que en efecto, Lucifer es una palabra en latín que puede traducirse como lucero o portador de luz. Sin embargo, ¿realmente se tratará de una mala interpretación o habrá algo oscuro y desconocido detrás de todo esto? Poco a poco, todos estos misterios van saliendo a la luz. Muy bien, ¿han visto estos dos videos? Como ya les estaba comentando, de que eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué tiene que hacerse una misa de noche? ¿No dicen que la misa dominical lo hacen a las 7, 6, 8, 9, 10 de la mañana? ¿O al mediodía? ¿Pero por qué tiene que hacerse de noche un culto que dice que es para adorar a Dios? Y todavía para Semana Santa, imagínense. Entonces es algo muy extraño cómo han escogido ese canto en latín, ¿no? Pronuncian Lucifer y dos veces. Bueno, así también vamos a leer extractos del mensaje de los tres ángeles sacada del libro de Evento de los Últimos Días. ¿Cuál es la misión como pueblo de Dios al ver todas estas cosas que están sucediendo en los interiores del Vaticano? Y como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice así: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. El Señor no espera que estudies teología 5 años. El Señor no espera que seas un título de teólogo o pastor titulado en la universidad. O no espera que estudies tu maestría, tu doctorado para que recién te utilice. Para nada. Dice el Señor obrará por medio de conductos de humildes instrumentos. Así es, seas taxista, mototaxista, pintor, albañil, cerrajero, cartero, verdulero, Dios te ha de utilizar para dar el mensaje final al mundo, al igual que Jesús empleó a pescadores para su ministerio como apóstoles y divulgadores del evangelio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu Santo que por la educación en instituto de enseñanza. Esto habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo la palabra o la imaginación que Dios les inspire, hermanos. Así es, nunca debemos sentirnos menoscabados, nunca debemos desanimarnos moralmente o espiritualmente, hermanos. Todo el poder del cielo está justamente a disposición de sus hijos para poder consagrarlo a su servicio. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, ya sea en misas negras, en misa de sanaciones, etcétera. Todo será denunciado, dice. También los progresos secretos, esos arreglos, esos contubernios, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, todo será denunciado, como en esta conferencia se está denunciando las cosas. Y ya van a ver más ilustraciones adelante. Todavía no se ha completado, dice la sierva de Dios, la caída de Babilonia. Y eso lo dijo en 1904. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino? Es el vino de las falsas doctrinas, el vino del error. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo falso, que sea el domingo. Ahora no se puede decir, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación, porque aún no ha dado a beber
a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia en el mundo se haya consumado con toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Esto lo dijo en el año 1911, pero ya han pasado 110 años y la evolución ha sido pero rápida, progresiva, y todo eso comenzó más o menos entre el año 1963-1964 con el Concilio Ecuménico Vaticano II, donde todas las religiones se congregaron por más de 2-3 años en ese gran concilio, donde se dio comienzo al ecumenismo entre todas las religiones protestantes con el Vaticano. La Iglesia Católica mencionó que ya no se llamaría más a los protestantes herejes, sino hermanitos separados, hermanos separados, nada más. Así, bien bonito. ¿Cuándo sus pecados llegan al cielo? Es la pregunta que hace Lenguay. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana. Cuando salga una ley dominical, entonces la caída de Babilonia será de manera completa, así. ¿Y dónde se va a dar eso? En Estados Unidos. Y eso ya lo dijo Ellen White en el año 1893. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, que es la caída de Babilonia, y el pueblo de Dios que se encontrase aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión en donde está. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Ya no va a haber más mensaje posterior al mensaje de los tres ángeles, porque la Biblia no revela otro mensaje posterior al tiempo del mensaje de los tres ángeles. Este es el único tiempo de gracia, el único tiempo de prueba. Ya no va a haber un segundo tiempo de gracia, se acabó. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Entonces, el espiritismo ha invadido a todas las religiones evangélicas, pentecostales, por donde quiera que se crea el tema de la inmortalidad del alma como doctrina de estas iglesias protestantes evangélicas, el espiritismo ahí va a estar, porque abre puertas a los demonios, hermanos. Entonces, toda religión que abraza, que creen en el estado consciente de los muertos, hermano, está frito. Se abre puerta a los demonios para que entren en las iglesias. De ahí que existe pues la salvación milagrosa, la glosolalia, de esos dones de lenguas que existen. Entonces, todas esas cosas, el hablar en lenguas, el hacer sanaciones, curaciones, hermano, todo eso es espiritismo, hermanos. Entonces, por eso que eso se está denunciando. Y ellos justamente son los que abrazan el falso día de reposo, el día domingo, hermano, como día del Señor. O sea, creen en la inmortalidad del alma. Están llenos de espiritismo esas iglesias caídas y también abrazan un falso día de reposo, siendo el día sábado el verdadero día de descanso del Señor. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y poderosos. Eso está escrito en el año 1892 por la sierva de Dios. Entonces no les extrañe que una persona deba ser teólogo, misionero, pastor para que pueda denunciar las cosas, hermanos. Acá dice bien clara, los testimonios de los siervos de Dios serán más decididos y poderosos, más decididos, sin tener miedo, sin cobardía. Este mensaje abarca los dos mensajes precedentes. Se le presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, por el poder del Espíritu Santo. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Qué interesante, hermano. Esta es una profecía que estamos viendo
en carne propia que se está cumpliendo, ¿no? En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la Tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza, la educación 162. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Quién es la bestia? De Apocalipsis se ha identificado que es el papado. ¿Y quién es su imagen? Justamente es el falso día de reposo, el domingo. Este mensaje del tercer y cuarto ángel va a ser también como el movimiento de 1844. El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. ¿Dice cómo irá el mensaje del tercer ángel? Sonríe, Jesús te ama. Jesús viene pronto, prepárate. El amor es lo más importante. Lo importante es el testimonio. No es necesario que tú lo proclames, sino con tu testimonio van a ver que esa es la verdad presente, que esa es la verdadera iglesia. Con tu testimonio, con lo que dice tu corazón, ese es el mensaje que tenemos que predicar. Eso es lo que se enseña actualmente en nuestras iglesias adventistas nominales, amado. Bajo esa figura se engaña y la verdad presente es echada bajo tierra. Pero acá, ¿qué dice la sierva de Dios? El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz, claramente. Interesante. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor, muy superiores al clamor de medianoche, muy superiores todavía, hermano. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés. Interesante. O sea, lo que pasó justamente en los tiempos de los apóstoles se va a volver a repetir, pero con más intensidad. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. ¿Qué significa? Está resaltado. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Hermanos, este mensaje se va a hacer escuchar en chino, en griego, en arameo, en japonés, en tailandés, en catalán, en todos los idiomas nativos, hermanos. Acá lo dice. De repente se va a repetir la historia. De repente los hombres, inspirados bajo el Espíritu de Dios, van a hablar en otras lenguas. No es de extrañarnos, si ha ocurrido la primera vez y la segunda vez se va a dar con más fuerza, entonces no sería extraño que yo, que solamente sé el idioma castellano, de repente me voy a otro país, de repente de África o de Oceanía, que no conozco ni el idioma, pero yo comienzo a pronunciar las verdades de la palabra de Dios, ¿no?, de manera fluida y normal, y las personas extranjeras me van a escuchar en su propio idioma, tanto en su acento como en su dialecto, y me van a entender claramente. Ese es un milagro del Espíritu Santo, hermano, no sería extraño. Para Dios, nada es imposible, hermano. Entonces, lo que el hombre tiene que ser solamente ser instrumentos en las manos de Dios. Lo dice acá, eso está en el comentario bíblico a 26, dice, entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Interesante. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán, se apurarán así, rápido, rápidamente, de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces, con entusiasmo, con alegría, con coraje, con fuerza, dice, predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes.
profecía maravillosa, hermano. ¿Cuánto no deseamos este cumplimiento de nuestra persona para de manera entusiasta hacer ese mensaje, hermano? Multitudes responderán al llamado, muchos se van a rendir. Miren, inclusive hay esperanza para nuestros hermanos católicos, hermano, pese a que se ha denunciado las cosas. Acá no estoy criticando a los miembros católicos, sino prácticamente al pecado, a la mentira, al engaño, al sistema que Satanás ha creado, hermano, para engañar a todas las almas. Miren acá. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas por Dios, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Ellen White dice, habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, hermano, cuyo celo de estos católicos que actualmente son fervientes, pero que están en el error, cuando conozca la verdad, dice, cuyo celo excederá en muchos a de los que han estado ahora en la fila para proclamar la verdad. Serán más fervientes que los adventistas mismos, hermano. Entonces, nunca hay que perder la esperanza. Hay que darle el mensaje tal cual es, no escondiendo, ni apañándolo, ni disfrazándolo, ni mezclar la verdad con el paganismo, como Alejandro Bullón lo hace bien claro. Cuidado con la Santa Virgen María, mucho cuidado con hablar mal de la Santa Virgen María, hermano, así no se habla. Hay que decir las cosas, claro, con amor, pero decir las cosas claras para que puedan entender, hermano. Es interesante. Esta semana he hecho unos esbozos, unas ilustraciones que van a ver a continuación, que dan idea más o menos cómo es lo que sucede en el interior del Vaticano. Esto es sacado de una película del año 1999 de Tom Cruise, Nicole Kidman y otros, que se ha hecho una captura de pantalla, pero ha sido más o menos retocado para que ustedes puedan ver a través de los testimonios que hemos visto de Alberto Rivera, Malachi Martin y Leo Sagami también, de lo que sucede en los interiores del Vaticano. Y una película que prácticamente existe ritualismo, pero cuyo escenario que presenta en la película se nota que es una catedral. No digo que es el Vaticano, pero la forma de las puertas ahí, con ese arco masónico, con esas columnas, hermano, dan que decir de que de algo hay cierto. Ahí pueden ver ustedes otra imagen de lo que sucede en los rituales en el interior del Vaticano. Entonces, más o menos la película ha sacado esa ilustración, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí pueden ver quién está vestido de rojo. Acuérdense que Mario Bergoglio es jesuita. Y es el primer jesuita que fue elegido como papa. Ahí ustedes pueden ver al actual presidente de Estados Unidos, que es masón de alto grado, Joe Biden, y no nos extrañaría que eso pasa o ha ocurrido. Ahí ven a Henry Kissinger, eso sí está 100% comprobado que él asistió a las misas negras del Vaticano, Henry Kissinger. Ahí vemos al que financia económicamente todas las revueltas que hay en todo el mundo, lo del COVID-19 y todas las cosas, hermanos, es George Soros, es de la élite mundial. Ahí pueden ver a George Bush, su padre ha asistido a las misas negras del Vaticano, eso lo dijo Leo Sagami. Ahí podemos ver, ¿saben quién es él? Es el general de los jesuitas, el actual general de los jesuitas. Es indudable que ellos sí practican eso, la misa negra, ¿no? Ahí pueden ver figurativamente al Papa Francisco, que está dirigiendo ese ritual masónico, que él es jesuita. Hermano, ustedes pueden ver ahí en la parte central, ahí en la silla, en esa silla o en ese asiento donde él está, en la parte del medio, aquí lo pueden ver, ahí, tiene la misma forma de la cúpula del Vaticano, hermano. Parece extraño cómo en esta película ha podido colocar justamente eso ahí. Y hay más, lo vamos a ver ahorita. Ahí lo pueden ver, acá. Interesante. Igual al Vaticano de la Plaza San Pedro en Roma.
Acá lo pueden ver. Más claro no puede ser. Acá, ¿ve? Detrás de ese asiento. Aquí se ve con más claridad. Ahí lo pueden ver. Bueno, las cosas que nos imaginamos que así sucede, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la película se vio cómo agarra un incensario y comienza a expresar ese ritual, ¿no? Lo mismo que se hace en las misas del Vaticano. Y lo hacen un círculo. Un círculo justamente es como para abrir una puerta dimensional. Ahí lo pueden ver, esos rituales que se hicieron en la película, que no es extraño que también lo mismo se repite en el interior, como menciona en la catacumba del Vaticano, ¿no? Terribles. Muchos usan máscaras para no ser identificados. Bueno, son cosas que la película nos da siempre a un mensaje que en la realidad se da a las cosas, ¿no? Muy bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si a alguno les ha herido la susceptibilidad, pero hermanos, las cosas tenemos que decir tal cual son. La verdad, se tiene que decir las cosas claras y está avalada por la palabra de Dios. Pueden leer desde el capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ahí está toda la verdad de lo que se ha expuesto, hermano. Les deseo una bendición. Vamos a orar para culminar con este tema. Gracias, querido Padre Celestial, por esta mañana, por habernos dilucidado más cosas que están ocurriendo actualmente. Ayúdanos a seguir dando testimonio de tu palabra, de tu verdad, para que esto pueda despertar a la gente, Señor. Gracias por todas tus bendiciones derramadas y que tu Espíritu Santo acompañe a todos los que puedan presenciar esta conferencia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Un feliz sábado, hermano. Dios los bendiga a todos. Es mi deseo y oración para todos ustedes.